Por separado, la luchadora social Estela Arroyo Castro, representante de la Asociación Representativa de Ejidos y Comunidades y Violaciones a los Derechos Humanos, ARECOVID, con un arreglo floral que colocó en el obelisco a Lucio Cabañas por la conmemoración de los 56 años de los actos donde masacraron a padres de familias y campesinos en el Zócalo de Atoyac. Arroyo Castro lamentó que a décadas de estos trágicos sucesos hayan quedado en la impunidad debido a que no se encarceló a los responsables de este artero crimen que derivó en el lanzamiento a las armas del profesor Lucio Cabañas Barrientos. En ese sentido, sostuvo que las organizaciones sociales siempre han estado al pendiente y presentes en estas conmemoraciones para no olvidar lo que en Atoyac sucedió y que marcó la historia del país. Para nosotros es el seguimiento que se le da a toda esa lucha que por situaciones de defender la educación, el profesor Lucio Cabañas se acompañaba de padres de familia aquí en esta plaza cuando el gobierno represor, que siempre lo ha sido, se ensañó con los padres de familia dejándolos sin vida. Fueron las consecuencias de los años 70 donde el gobierno represor dio con todo, llevándose a más de 600 campesinos desaparecidos que están actualmente y compañeros sobrevivientes. Lo vivimos en los años actuales, en los 70, 80, 90 y el actual. Nosotros pusimos todo en este proyecto, pero tristemente vemos que en la actualidad vamos avanzando y no se ve. ¿Incluso la oficina que se encarga de atender este caso se encuentra tomada? Sí, en la Ciudad de México, por compañeros del colectivo de aquí de Atoyac de Álvarez, y hasta esta fecha no han sido atendidos. ¿Más de un mes? Más de un mes, casi. ¿Y cómo subsisten ellos allá? Pues están sosteniendo con sus recursos económicos, están dando la resistencia, y nosotros como colectivo hemos hecho el llamado. Precisamente estuvimos en la Ciudad de México hace una semana con el representante de Gobernación, Alejandro Encina, la representante de la Comisión Ejecutiva de Víctimas, la de Derechos Humanos, la profesora Rosario. Estuvimos ahí y le hicimos el llamado a que fueran atendidos, tenían el derecho como víctimas. Pues desgraciadamente la justicia no ha llegado, lo toman de esa manera, pero después les dan respuestas a ellos favorables, ¿no? Nosotros no queremos eso, nosotros estamos pidiendo la verdad, justicia y castigo a los culpables, a los que hicieron tanto daño en los años 70. Más de 600 desaparecidos que hasta el día de hoy no hay respuesta. ¿Por eso es importante esta fecha? Sí, para nosotros sí. Representa una fecha muy importante y más para los colectivos que tenemos aún todavía cuentas pendientes, nos tienen cuentas pendientes este gobierno. Desafortunadamente, las organizaciones sociales, como en este caso, realizaron estas actividades por separado. Sin embargo, aseguró, no significa que estén desunidos, sino que cada quien rinde el homenaje correspondiente de acuerdo a sus posibilidades. Con imágenes e información de Francisco Hernández, informó para CN6 Noticias, Guillermo Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.